¿Cómo estás, Aisha? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Andrés? Andrés Menacho dice, pero no es Andrés. Su nombre, por favor, cámbiele o le cambio yo. Porque ahorita habilito el chat y va a parecer como que Andrés Menacho asistió a clase y no existe esa persona. Bien, ¿le cambio el nombre a quiera? Ya están diciendo presente, por lo que estoy viendo, ya están diciendo presente en el chat. El primero en decir presente fue John Asier Lipa. Segura fue Kiara. Y el último en decir presente fue Aimé Salvadori. Bien, José Mateo y Samantha Vélez están ingresando. Ya los acepté. Bien, vamos a abrir el texto de matemática. ¿En qué página quedamos? Hay dos personas en la sala de espera. Andrea de Río 51. y Mateo Emanuel Oliva. 51. Página 51. 51, ya. 51. Bien, vamos a abrir la página número 51. Hay dos personas en la sala de espera. Pero si ya lo admití a Mateo, Emanuel y Pedro José Céspedes, están en la sala de espera. Me voy a fijar, Mateo, Emanuel, ya lo acepté y otra vez apareció. ¿No será que es un infiltrado? No, profe, ¿cómo que? Soy yo, mire, estoy hablando. Es su internet nomás, profe. Ah, Mateo, sí, un solo Pero Mateo. sí, recién estoy entrando. Sí, No entré. es que me apareció dos veces Mateo queriendo entrar y estoy revisando la lista para ver si no hay ningún infiltrado acá. Aquí hay dos Mateos. Profe, hay dos Mateo, José José Mateo. Mateo y Mateo Oliva. Ah, ya, listo, no hay duplicados. Ya he revisado la lista, no hay. ¿Ya han puesto presentes todos? Pero Bien. Voy a ampliar el texto y quedamos en el ejercicio número uno. 1. ¿Cómo estamos, Hugo? Gracias. Gracias, Hugo. Sí, Saludos. bastante. Bien, ya. Ejercicio número 1. Completa la propiedad de la multiplicación que se usa. Tenemos que anotar aquí el número que falta. Fíjense acá. Arriba están todas las propiedades. Propiedad clausura, propiedad conmutativa, propiedad asociativa, propiedad del elemento neutro, propiedad solvente y la propiedad distributiva. Una de estas propiedades va a entrar acá. Una de esas. En cada ejercicio va a entrar una. Observamos en la primera. Fíjense. Aquí están asociados el 14 multiplicado con el menos 14 multiplicado con el menos 38 y acá falta un número. Y fíjense que en el lado derecho de la igualdad está asociado el menos 38 con el más 9. ¿Y cuál Sería más sería el número nueve, que falta más acá? nueve, Más profe. 9, ¿no? Más 9. Entonces Nueve. anotamos el número que falta. Anotamos el número que falta acá. Paréntesis más 9. E indicamos cuál es la propiedad que se usó, pero no lo voy a hacer con este texto, no lo voy a hacer con este texto porque se borra cuando yo quiero pasar a otra página, se borra. Anoto acá. Paréntesis más 9. Bien. Ahí está. ¿Qué propiedad es esa? Asociativa. Propiedad Asociativa. asociativa. Aquí abajito colocamos, como no me alcanza el espacio, chicos, aquí va a estar bien apretado, lo voy a tener que hacer en el Word, porque aquí no tengo espacio. Ya lo voy a hacer en el Word. Profe, pero no lo podría abreviar solo colocando las primeras letras. Sí, es que lo que pasa es que se va a ver un chiverío, prefiero escribirlo en Google para que tenga más espacio y esté más ordenado. ¿Ya?
voy a hacerlo en el Word. ¿Ya? Ejercicio número 1. Anoto. Completa, indica la propiedad. Completa e indica la propiedad de la multiplicación que se usa. Bien. Ya. Inciso A. Inciso A. Estas herramientas del Zoom me estorban cuando quiero escribir mi problema matemático. Justo donde quiero hacer el clic, aparece. Ya. Inciso A. Ese es lo malo de pasar la clase virtual, es que es más trabajoso. Inciso A. ¿Qué decía el inciso A? Corchete entre paréntesis menos 14 por menos 38. Entonces, corchete. Entre paréntesis, menos 14, cierro paréntesis, multiplicado por menos 38. Multiplicado por menos 38. Cierro paréntesis. También cierra corchete, profe. Ya, cierro corchete. ¿Qué más falta ahí? Multiplicado por un número que falta. Arturo 9. Coronado está en la sala de espera. ¿Es estudiante Arturo Coronado? Paréntesis. Ya, multiplicado por... Vamos a colocar, en vez de ese rectángulo, voy a colocar un paréntesis, ¿ya? Para colocar el número que falta. Ahí voy a colocar un paréntesis. Igual a paréntesis menos 14. Menos 14. Multiplicado por corchete. Multiplicado por corchete. Paréntesis. Profe, ¿por qué no en vez de escribir los problemas le saca foto a su pantalla de los ejercicios y lo pega ahí en Word y lo va cortando? Cuando le saco captura tengo que irme al otro programa. Paint me es más trabajoso porque tengo que hacer recorte. Menos 38 multiplicado por más 9. Menos 38 multiplicado por más 9. Bien, ahí está. Cierro el corchete. Ahora sí, ahí vamos a anotar abajito el número que falta. Pero como ya lo tengo escrito esto, simplemente lo voy a seleccionar. Lo voy a seleccionar, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo. Y ahí vamos a anotar el número que falta. Este número que falta lo voy a resaltar con amarillo porque ese es el que faltaba. Entonces, observamos acá que el número que faltaba era el más 9. Entonces, anotamos ahí, más 9. Ese era el número que faltaba. Y abajito vamos a anotar la propiedad que se ha aplicado en este ejercicio. Es la propiedad asociativa. Asociativa. Si hago eso con una imagen, no me va a permitir copiar y mucho menos poder editar dentro de la imagen. Esa es la desventaja, que cuando se trabaja con imagen no se puede editar una imagen. Necesariamente tiene que ser una ecuación. Inciso B. Inciso B. Menos 64 multiplicado por más 25. Menos 64 multiplicado por más 25. Igual a más 25, igual a más 25, multiplicado por un número que falta, multiplicado, y el número que falta lo voy a colocar entre paréntesis, y ahí está. Ahora, esta ecuación la voy a copiar y la voy a pegar aquí abajo. Y como ya la tengo ya, no necesito escribirle nuevo, ahí deduzco el número que falta. Fíjense, ahí aplicado una propiedad. ¿Qué propiedad he aplicado? Conmutativa.
la propiedad conmutativa. Quiere decir que el número que faltaba es el número menos 64. Este es el número que faltaba. Y ese número lo resaltamos, aquí también me olvidé resaltar porque era la propiedad que nos indicaba. Y ahí anotamos, debajo, anotamos su propiedad. Propiedad conmutativa. Listo. Inciso B terminado. Inciso C. Inciso C. Profesor, ¿esto lo vamos a poner en el texto? Sí, así como lo estoy haciendo yo. Ya es que en el texto no tengo espacio. En el texto está apretado. Fíjense, en el texto está apretado. No tengo espacio. Entonces, en el cuaderno se tiene que desarrollar acá. Acá abajo se tiene que colocar el número que falta y denotar la propiedad que se está usando en cada inciso. Bien, inciso C. Me va a dictar, por favor, para no perder tiempo, más 7 multiplicado por corchete, y aquí está el número que falta. Anotamos, más 7 multiplicado por corchete, y ahora ahí viene el número que falta, y lo voy a colocar entre paréntesis, y le voy a dar un espacio, porque ahí tenemos que deducir al número que falta. Y viene más menos 8, más paréntesis menos 8, cierro paréntesis, cierro corchete, igual, ahora viene aquí, más 7 multiplicado por menos 5, más 7 multiplicado por menos 5, más 7 multiplicado por menos 8. Bien, ya tengo mi expresión matemática. Simplemente voy a copiar esa expresión y voy a deducir quién es el número que falta. Ahí abajo. Y antes de deducir, quiero que me digan qué propiedad he aplicado. ¿Qué propiedad es esa? Distributiva. Distributiva. Si es la propiedad distributiva, me dice que este más 7 se tiene que distribuir con este número que falta y se tiene que distribuir con el menos 8. Entonces, el número que falta había sido el menos 5. Y por simple observación, ya voy a deducir que el número que faltaba aquí era menos 5. Solamente por una simple observación, sabiendo que esa era la propiedad, dedujo que ese número era menos 5. Inciso D. Inciso D. Anoto. Menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por, abro corchete, paréntesis, menos 10 más menos 8. Muy bien. Ya me di cuenta qué propiedad es. Voy a anotar lo que está en el lado derecho sin necesidad de irme al texto. Ya me di cuenta qué propiedad es. Menos 2. Multiplicado por. Samantha Bell está en la sala de espera. Justo cuando estaba escribiendo apareció la niña. Menos 2 multiplicado por menos 10. Más menos 2 multiplicado por menos 8. Bien. Y aquí en colegio empezó a llover fuertísimo. ¿Cómo está en su barrio ustedes? Igual está lloviendo, pero no. Ajá.
Profe, a mí aquí me acabo está de sacar está lloviendo mucho, profe. Internet por la lluvia. A mí también, profe. El internet se está cortando por la lluvia. Aquí hace calor. Acá es para dormir rico. Ya. Sí. ¿Para dormir rico? Sí. Ojalá yo, es que con la lluvia mejor. Ojalá yo pudiera dormir. Ojalá yo pudiera dormir. En yo. Ojalá yo pudiera dormir. Pero aquí, accidentalmente yo anoté el número que faltaba. Accidentalmente anoté el número que faltaba. Y fíjense que el número que faltaba en realidad era menos 2, porque aquí se aplicó la propiedad, la misma propiedad del inciso C. La misma he aplicado. Entonces fue la propiedad distributiva, ¿no? Fíjense, ahí está. Este menos 2 era el número que faltaba. Y esta propiedad es la misma del inciso C. Propiedad distributiva. Y justo cuando estoy escribiendo se me traba mi teclado y aparece Evelyn Flores. En la sala, espera. Parece que la lluvia está ocasionando que muchos se salgan de su clase. Influye la lluvia en la conexión a internet, ¿no? Capaz que también le suceda. Sí, profe, perdón, pues llega tarde, no quería dar internet. Ya, por aquí. Coloque su asistencia antes que la cierre. Coloque su asistencia antes que lo cierre. En el Zoom. Matías, bien, ya la asistencia quedó guardada hasta Arturo Coronado. La asistencia se va a cerrar. Profe, dice Evelyn Flores ahí. Ajá, y es Matías. Evelyn Flores Ligerón. ¿Quién es Evelyn? Es su mamá de él. ¿Y por qué se identificó como su mamá? Su mamá tiene asistencia, usted no tiene. ¿Sabe cambiar el nombre? ¿Sabe cambiarle el nombre o le cambio yo? Evelyn Flores, ¿cuál es su nombre? Matías. Sí. ¿Matías qué? Ay, caramba. Casi Matías Rodríguez. Casi le cambio el nombre a Carla. ¿Por qué se mueve esto? Matías Flores, ¿no? Coincidencia. Matías Flores, ¿no? Sí, Matías Rodríguez. Ah, Matías Rodríguez, yo le puse Matías Flores. Pero sin H, profe. Matías Rodríguez. Sí, sin la H. Listo, está cambiado. Ahora voy a habilitar el chat para que coloque presente y Evelyn Flores no la tome en cuenta. Porque cuando empiezo a colocar a la asistencia, a veces me preguntan, ¿quién es Evelyn Flores? Y le pregunto al director, me dice, no, profe, es una mamá. ¿Y qué hace una mamá aquí en el curso? ¿Ya puso presente Mateo, Matías Rodríguez? No pone, profe. Matías, pon presente, por favor. Matías, pon presente. Matías, pon presente. Es internet, profe. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente para solucionar el problema, Matías, ¿ya? Voy a guardar este chat. Me voy a ir acá un ratito. Voy a tener que solucionarlo manualmente.
el problema, Matías, porque parece que su internet está mal. Voy a ir a ubicar el curso donde está siendo grabada la clase. Me voy a ir al archivito. Aquí está el archivo de asistencia. Ubico a Evelyn Flores. Y a esta Evelyn Flores le voy a cambiar el nombre manualmente. Matías. Ay, caramba. Quise cambiarle el nombre a Evelyn y me estaba borrando todo. Aquí le voy a colocar Matías Rodríguez. Listo. Cambiado automáticamente, manualmente. Pero, profe, igual le elimine, no Ligerón, porque va a salir como si fuera otro Matías. Ah, este Ligerón de acá, ¿no? Este Ligerón. Listo, ya está. Guardo este archivito asistencia. Listo, ya está. Ahora sí, volvamos al texto. Hemos resuelto el inciso D. Ahora le toca a usted resolver el inciso E, F y G. ¿Me puede volver un ratito, a lo mejor? Ahí está. Ahora sí. Volvemos al texto. Resuelvan, por favor, ustedes el inciso E, el F, el G y el H. ¿Qué puedes repetir qué incisos? Inciso, lo que yo he resuelto, señorita Carla, es el A, B, C, D. Eso es lo que está resuelto aquí en el Word. A, B, C y D. Hemos encontrado al número que faltaba y hemos denotado, hemos escrito cuál es la propiedad en cada inciso. Lo mismo tienen que hacer ustedes en los incisos E, F, G y H. Ahorita. La mamá de Isabel León pidió licencia. Voy a tener que ir a colocarle licencia a la niña esta. Manualmente voy a tener que colocarle acá. O acá mismo en el Zoom también. No, acá no. Voy a colocarle la licencia a esta niña.
voy a tener que editar. Aquí voy a colocar. ¿09? ¿A qué hora pidió licencia la mamá? A las 9:30, 31 minutos. 9:31 minutos con 0. 31 minutos, profe. Sí. Licencia para Isabel León, que está delicada de salud. Eso fue lo que la mamá dijo en el WhatsApp. Listo, guardo esta asistencia, ya está. Ya está la licencia de Isabel León. Su mamá lo había escrito en el grupo. Y no le iba a poner falta y después iba a quejarse. Profe, ya terminé. A ver, el inciso E, ¿cuál era el número que faltaba? Sería el más 25. Más 25. Entonces anotamos entre paréntesis, más 25, cierro paréntesis. Y este número que faltaba, lo voy a hacer con este texto de acá. Bien, ahí está. Profe, yo terminé el F. Todos igual. ¿Cuál es la propiedad que se usó en el inciso F? Conmutativa. Conmutativa. La propiedad conmutativa. Lo voy a colocar aquí a la derecha porque aquí tengo espacio. Propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. Y en el inciso F, ¿cuál era el número que faltaba? El más uno. Más uno. Más uno. Más uno. Ya, paréntesis más uno. ¿Qué propiedad es esa? El elemento neutro. Elemento neutro, ¿no? Ya, anotamos ahí. Entonces, propiedad, voy a abreviar, del elemento neutro. Inciso G. Cero. Cero. El cero. Entonces aquí simplemente es un cero. ¿Qué propiedad es esa? El elemento absorbente. Notamos ahí. Propiedad del elemento absorbente. Bien. Voy a estirar esto. Inciso H. Menos 54. Paréntesis, menos 54. ¿Qué propiedad es esa? Aquí abajo. Propiedad conmutativa. Ya, anotamos. Propiedad conmutativa. Pasamos a la pregunta número 2. Profe, espere. Yo pensé que había terminado Mateo. Hubiera terminado si no me hubieran molestado mi hermano. ¿Puedo avanzar? Ya, profe. Ya. Pregunta número 2, entonces. Completa el número que falta. Bien. Aquí nos está pidiendo utilizar estas tres reglitas.
Pero yo en vez de usar estas tres reglitas, prefiero que razonen y empiecen a despejar, ¿ya? Para eso voy a necesitar el Word como herramienta de resolución, ¿ya? Para poder resolver cada uno de esos ejercicios. Anoto el ejercicio, ¿ya? Anoto el ejercicio número 2. Completa el número que falta. Inciso A. Y estas herramientas me estorban cada vez que quiero usarla, me tapan. Póngala más abajo, pero... Sí, inciso A. Denle los tres puntitos y denle ocultar controles y ya no les va a aparecer. Ojalá pudiera hacer eso. No se puede poner las herramientas del Zoom. Ya intenté hacer eso. No se puede ocultar las herramientas del Zoom. Inciso A, más 24 multiplicado por, voy a anotar, más 24 multiplicado por 2 y el número que falta lo voy a anotar con la incógnita X, ¿ya? Como ustedes están en segunda secundaria, ustedes tienen que darse cuenta que ese X es una incógnita, es un número desconocido, es un número que falta. Va a ser igual a más 1248. Más 1248. Bien, ahora sí. Esto lo voy a anotar más bajito, ahí, para que no me estorbe. Ahora, van a aprender ustedes un concepto nuevo que se llama despeje de incógnita, ¿ya? Esta incógnita que está acá la tenemos que despejar. Bien, empezamos. Este 24, está multiplicando al número que falta, está multiplicando a la incógnita. El que multiplica pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Esa es una regla de las matemáticas, chicos, ¿ya? No se van a olvidar nunca. El que multiplica, en este caso 24 está multiplicando, hay un puntito ahí. Está multiplicando a la incógnita, pasará al otro lado a dividir. Entonces, el número que falta será igual. Y fíjense que ya quedó despejado. El número que falta será igual a la división. A la división de más 1248 dividido entre más 24. Pregunto, ¿hasta ahí se entendió lo que hice? ¿Puedo repetir una vez más, profe, por favor? Ya. Este más 24 acá, que está entre paréntesis, está multiplicando, fíjense, hay un puntito de multiplicación. Este más 24 está multiplicando a la incógnita X. Entonces, el que multiplica pasará al otro lado a dividir. Es una regla de las matemáticas que viene de hace miles y miles de años atrás. ¿Ya? Y se tiene que respetar esa regla. El que multiplica pasará al otro lado de la igualdad a dividir. Quiere decir que va a pasar como denominador. ¿Se entendió? Ahora sí. Ahora, la incógnita ya está despejada. Fíjense, la incógnita ya está despejada. Al decir despejada, quiere decir que quedó solita. Quedó solita ahí en el lado izquierdo. Igual, aplico la ley de signo. Más dividido entre más, ¿cuánto me da? Más. Ahora tengo que dividir 1248 dividido entre 24. ¿Cuánto me da esa división? Y me va a salir exacta. 52. Quiere decir que mi incógnita o el número que falta, había sido 52. Ese es el valor de la incógnita. Quiere decir que ese 52 lo vamos a anotar aquí dentro del cuadradito rectangular. Anotamos. Más 52. Verificamos si es verdad que esa es la respuesta correcta. ¿Cómo se verifica? De la siguiente manera. Aquí el 24 está multiplicando a este número. Aplicamos ley de signo. Más por más, más. 24 por 52 me va a dar 1248.
Verifiquen, multipliquen estas dos cantidades y le tiene que dar 1248. Y si me da, quiere decir que lo que he resuelto acá está correcto. Sí, da, profesor. Y da. Sí, da. Y da. Y tiene que dar. Y tiene que dar. Inciso B. Inciso B. Voy a anotar ahí abajito el inciso B. Profe, creo que pasamos más clases de matemáticas que las otras materias. Inciso B. Sí, no se la creo. Inciso B. Fíjense que en el inciso B la incógnita está en el lado izquierdo. Anotamos. Y la incógnita está en el lado izquierdo. Y lo denoto con la letra X. Recuerden que la letra X en matemática quiere decir incógnita, quiere decir un número desconocido que tenemos que calcular. ¿Ya? La incógnita va multiplicada por, fíjense, ahí está, la incógnita multiplicada por menos 31. Anoto ese valor. Multiplicado por menos 31. Será igual a más 372. Más 372. Ahora, lo mismo voy a hacer que en el inciso A, voy a despejar esa incógnita. ¿Ya? Voy a despejar esa incógnita. La incógnita va a ser igual, fíjense, este 30, este menos 31, ¿qué le está haciendo a la incógnita? Está siendo multiplicado por ella. Está siendo multiplicado. Y hemos dicho que el que multiplica pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Obligatoriamente tiene que pasar a dividir. ¿No? Tiene que pasar. Y justo cuando le estaba haciendo el clic, se me aparece la barrita esa, la herramienta. Entonces, más 372 dividido entre menos 31. Recuerden que una fracción es una división. Es una división. Ahora, la incógnita. Ay, esta herramienta que me estorba cada vez que quiero utilizar mi ecuación, me aparece la herramienta. La incógnita va a ser igual. Aplico la ley de signo. Más dividido entre menos. 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 372 dividido entre 31 me va a dar un valor exacto. 12. Quiere decir que mi incógnita tiene el valor de menos 12. O sea, vale menos 12. Y eso lo voy a resaltar porque ese es el valor de la incógnita o el número que falta. Y ese número lo anoto aquí adentro. Lo anoto aquí adentro. Menos 12. Ahora verifico si ese resultado está correcto o no. Se verifica así. El menos 12 está multiplicando a menos 31. Ley de signo. Menos por menos me da más. Y 12 por 31 me tiene que dar 372. ¿Da, Carla? Da, profe. Da, tiene que dar. Quiere decir que lo que hemos resuelto acá está correcto. ¿Preguntas? ¿Algo no se entendió? El año pasado tenían que haber visto esto. ¿Lo vieron el año pasado? ¿El año pasado vieron despeje? No. ¿Vieron despeje de incógnita? No. No vieron. Bien, esto tenían que haber visto el año pasado. Despeje de incógnita. Inciso C. Voy a hacer uno más y ustedes van a hacer los demás. A ver, elijan uno. Uno más voy a hacer. Me falta el C, el D, el E y el F. Elijan uno de esos. F. F. El F. Muy bien. El F. ¿Ya? Ahí está. El F. Anoto acá. Inciso F. Y necesito anotar. Como está sobre la línea, lo voy a poner aquí abajo. Inciso F. Quiero ponerlo acá. Ahí lo quiero poner. Inciso F. Dice el inciso F menos 11.000, menos 1.144.
menos 1144 dividido entre la incógnita, fíjense que ahí mi incógnita es este rectángulo, igual a menos 26, igual a menos 26. Bien, ahora la incógnita. Ahora voy a hacer lo siguiente. Ahora voy a hacer lo siguiente. Este menos 1144 viene a ser el numerador. Menos 1144 viene a ser el numerador. Y el x está como denominador. Hemos dicho que una fracción es una división entre el numerador dividido entre el denominador. Y esto es exactamente lo mismo a lo que está arriba. ¿Se entiende lo que hice? Profe, una pregunta. Lo que pasa es que no entiendo la parte de que aquí en el F usted pone menos 1144 dividido entre X y ahí arriba lo puso entre menos 31. Ah, aquí arriba lo puse entre menos 31. Ya, este menos 31, niña, es el inciso B. Fijémonos aquí y el inciso B dice menos 31. Fíjese, no se confunda. Son dos ejercicios diferentes. ¿Se entiende, Kiara? El inciso B es muy diferente al inciso F. La incógnita en el inciso B está en el lado izquierdo. La incógnita en el inciso F está en el lado derecho. Ok, profe. Gracias. Ya. Bien, ahora volvamos al inciso F. Fíjense, este menos 1144 está en el numerador. Y este X está en el denominador. ¿Se entendió eso? Bien. Ahora, voy a aplicar la misma regla que hice hace rato. El que está dividiendo, en este caso, el que divide es la incógnita. El que divide pasará al otro lado a... dividir. A ver, hace rato hemos hecho acá. El que multiplica... pasará al otro lado a dividir. Pero ahora este de acá no está multiplicando, está dividiendo. Y el que divide pasará al otro lado a multiplicarse. Multiplicar. Aprendanse esa regla, chicos, porque de aquí en adelante la vamos a usar muy seguido. El que multiplica pasará al otro lado a dividir. El que multiplica pasará al otro lado a la igualdad a dividir. Pero el que divide pasará al otro lado a multiplicar. Entonces, vamos a anotar eso. Menos 1144 igual a menos 26 multiplicado por... ¿por quién? ¿Por quién? Por la incógnita. Eso he dicho hace ratito. Parece que no me están logrando captar. Voy a volver a repetir. Esta incógnita está en el denominador. Está dividiendo. El que divide pasará al otro lado a multiplicar. Ahora, necesito despejar esta incógnita. Todavía no está despejada. ¿Hasta ahí se entendió? Ahora sí. Bien, necesito despejar esta incógnita, dejarla solita. Ahora, este menos 26, Natalia, ¿qué le está haciendo a la incógnita? Fíjese, hay un puntito ahí. ¿Qué le está haciendo? ¿Me está multiplicando? Ya, entonces el menos 26 está multiplicando. ¿Va a pasar al otro lado a qué, Natalia? ¿A dividirse? Tu micrófono.
Estoy esperando, Natalia. A ver, alguien responda. Este menos 26. Este menos 26. Estamos multiplicando a la incógnita. El que multiplica pasa al otro lado de la igualdad a. Dice, profe, dice Natalia que no funciona su micrófono. Bien. Dice que no. Ya. Alguien conteste. Este menos 26 que está acá, este menos 26, está multiplicando a la incógnita. Fíjense, hay un punto de multiplicación. El que multiplica pasa al otro lado de la igualdad a. Dice. A dividir. Quiere decir que va a quedar como una división aquí abajito. Va a quedar como una división. Entonces, anotamos la división. Anotamos la división. Y la división la representamos como una fracción. Y quiero poner la fracción y esta bendita herramienta me tapa. Quiero colocar la fracción y me tapa. Entonces, fíjense, menos 1144. ¿Dividido entre cuánto? Menos 26. Menos 26. ¿Y eso va a ser igual a quién? 44. A ver, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién está en el lado derecho? A X. A la incógnita X. Y fíjense que la incógnita X quedó despejada. Quedó solita, fíjense, quedó solita. ¿Hasta ahí se entendió lo que hice? Sí. Bien. Ahora aplicamos la ley de los signos. Aplicamos la ley de los signos. Menos dividido entre menos. Más. 1144 dividido entre 26. 44. Y eso es igual a la incógnita X. Quiere decir que mi incógnita había valido 44. Y ese valor lo tengo que anotar aquí, en el inciso F. Aquí lo voy a anotar. Anoto, paréntesis, más 44. Y lo llevo a su respectivo lugar. Verifico si está correcto. Menos dividido entre más me da menos. 1144 dividido entre 44 me tiene que dar. Más 44. 1144 dividido entre 44 me tiene que dar 26. ¿Y da o no da? Da, profe. Y da. 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 Ahora la cosa es que me entendieron lo que hice yo acá. ¿Alguna pregunta? Hablen, por favor. Porque su silencio ustedes me da a entender que no han entendido. Hablen, chicos, porque esto el año pasado lo tenían que haber visto. ¿Sí? Oye, ¿puede explicar el último procedimiento que hizo, por favor? El último, ya. Voy a volver a explicar desde arriba, ¿ya? Aquí está la pregunta, aquí está el enunciado principal. Este menos 1144 está siendo dividido por un valor desconocido. Entonces, este menos 1144 viene a ser mi numerador, viene a ser el numerador. Y este dividido entre X viene a ser el denominador. Recuerden que una fracción es una división entre el numerador dividido entre el denominador. Y eso es igual a menos 26. ¿Hasta aquí se entendió? Sí. Bien. Ahora, este X, que es la incógnita, está dividiendo. Y es una regla de la matemática, chicos, no es una regla inventada. El que divide pasará al otro lado de la igualdad a multiplicar. ¿Ya? Entonces, el que divide pasará a multiplicar. Y aquí está, hemos pasado la incógnita al lado del menos 26, pero multiplicándolo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí.
Sí, profe, está ahí. Bien, este menos 26 está multiplicando a la incógnita X, está multiplicando a X. Como está multiplicando, pasará al otro lado de la igualdad a dividir. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien, ahora aplico ley de signo. Menos dividido entre menos me da más. Divido 1144 dividido entre 26 y esa división me da 44 y eso es igual a la incógnita. Quiere decir que mi incógnita había valido 44. Y ese valor es el que tenemos que anotar aquí adentro. Verificamos si está correcto ese valor. Aplicamos ley de signo. Menos dividido entre más me da menos. 1144 dividido entre 44 me va a dar 26. Y si ustedes verifican esa división, sí o sí va a dar 26. ¿Se entendió? Porque esto lo tenían que haber visto el año pasado. Y estamos en etapa de diagnóstico, reforzando lo que el año pasado quedó inconcluso. ¿Dudas, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? Hablen, por favor, porque callándose ustedes no aprenden. Yo lo entendí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, como premio, me van a hacer el inciso C, el inciso D y el inciso E. ¿O quieren que haga uno más? Uno más, profe. Nada más. C, el D. El D. ¿El D? Ya, el inciso D. Inciso D. Voy a anotar el inciso D. Inciso D. Anoto mi inciso D. Menos 646. Menos 646. ¿Qué más dice ahí? Dividido. ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto dice ahí, Fernanda? ¿El resultado, profe? Sí. Menos 646 dividido entre cuánto? No dice. No dice. ¿Y qué le colocamos? La incógnita. X. La incógnita. En matemática, esa X significa incógnita. Incógnita es un valor desconocido que hay que calcular. Igual, más 34. Bien. Ahora. Profe, tráenos acá, profe. Creo que se van a animar mi casa. Bien, ahora, ¿qué tengo que hacer, Aisha? A ver. Vamos a preguntarle a Aisha. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate que el inciso D y el inciso F se parecen. Mira, aquí se están dividiendo. Aquí se está dividiendo. Y aquí también se está dividiendo. ¿Qué hacemos? A ver. ¿Yo puedo responder, profe? A ver. Ya, se divide menos 646 con ya. La... Voy a anotar lo que usted me dice. Se divide menos 646. ¿Entre cuánto? La incógnita. La incógnita. ¿Y eso es igual a cuánto? A más 34. Muy bien. Hasta ahí está correcto. ¿Se entendió, Aisha? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos, Carla? La veo pensativa. Carla Yaret. Menos 646. Menos 646. Un ratito voy a anotar menos 646. ¿Qué más, Aisha? Igual. Ya.
paréntesis. ¿Ya? Más 34, cierre paréntesis. Muy bien, ¿qué más? Por paréntesis. Por. Sí, sabía hacer acordes. X. Pensé que eso era escuchar, ¿no? Solamente. Paréntesis. X, pierde paréntesis. Ya, el X no necesita paréntesis, Aisha. Fíjese en el anterior ejercicio, no le hemos puesto paréntesis. Sí, el tema 1 dice que... Bien, a ver, ahora Natalia, Paulina, ¿qué hacemos? Menos 646. Todo debe estar en una fracción. Hay que dividir. Dividido. Hay que dividir, ¿no? Hay que dividir. Menos 646. ¿Dividido entre cuánto? Más 34. Ah, 34. ¿Y ese es igual a cuánto? Igual a X. Igual a X. Ahora, ¿qué hacemos? La señorita Carla Yaret, por favor, todo silencio. Carlita me va a dar la respuesta final. ¿Qué hacemos, Carla? Lucas, apaga tu... Menos 19 dice Carla que sale la respuesta. Menos 19, ¿está correcto? Sí, profe, está bien. Entonces la incógnita había sido menos 19 y la incógnita quedó despejada. Fíjense, la incógnita está despejada. X igual a menos 19. Ese es el valor que tenemos que colocar aquí en el texto de matemática. Aquí. Colocamos paréntesis menos 19. Y ahora verificamos si está correcta esta respuesta. Verificamos. Menos dividido entre menos me da más. 646 dividido entre 19 me tiene que dar 34. Sale, profe. Sale, tiene que dar, tiene que dar. Tiene que dar. Está correcto. Quiere decir que lo que hemos resuelto acá está excelente. Está bien resuelto. Profe, ya son las 9:30. Bien. Para ustedes, el inciso C y el inciso E. A ver. Profe, el C ya lo hicimos. El tema 2. ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto le dio acá? Sí. A mí me dio más 18. Profe, es Chayapa. Chayapa. Más 18 dio en el C, profe. Bueno, a mí me dio más 18. Más 18. Vamos a verificar, ¿ya? Más 18. Vamos a verificar tu respuesta. Menos. Por, acá hay una multiplicación, menos por más me da menos. 26 por 18 me da 468. Profe, está bien. Está correcto, ¿no? Quiere decir que la respuesta que encontró la señorita, ¿quién fue la que me dio esto? Kiara Mercado, profe. Kiara Mercado se ganó 2 puntitos. Está correcto. Y ahora nos falta la respuesta del último inciso E. El procedimiento lo tiene Kiara. El procedimiento es similar a esto que hemos hecho. Inciso E. Todavía no lo tengo, profe. ¿Ya? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene el inciso E? ¿Ya lo tenés, Aisha? Sí, profe. ¿Cuánto es? Inciso D, más 850. Sí. Vamos a verificar la respuesta de Aisha. Más dividido entre menos, me da menos. 850 dividido entre 25, me da 34. Sí, profe, da. Da, quiere decir que la respuesta de Aisha Maurén Cabrera está correcta. Felicidades, Aisha. Tienes 2 puntos extras, Aisha. Yo lo voy a anotar en mi registro.
Qué bien. Y así, Simaya. Copien, por favor, para que avancemos a la tabla siguiente. Pero, profe, ya son y 32. Faltan 8 minutos. ¿Por qué queréis terminar la clase tan rápido? Está lloviendo y está mojando la ropa. Pero aquí adentro está lloviendo, no está profe. Lloviendo. Aquí adentro no está lloviendo. Está biencito, ¿no? Va a explotar mi computadora. Profesor, ¿podría volver a Word un ratito, por favor? Claro, niña, ¿por qué no? ¿O quieren que lo suba esto a la plataforma? Sí, por favor. Sí, profe. Claro, del texto. Lo voy a subir, miren, dijo que iba a subir. En este momento lo voy a subir, miren, facilingo es subirlo. Lo voy a guardar en mi documento. Profe, usted dijo que iba a subir las páginas del texto y no lo subió. ¿No lo subí? Ah, la pucha, me olvidé. Ya, aquí voy a colocar ejercicios. No lo subió. Ejercicios del 17 de marzo. Y lo voy a guardar como un PDF, como si fuera una foto. Está en documento. Listo, ya lo guardé. Ahora lo voy a subir a la plataforma. Lo voy a subir aquí a la plataforma, al curso de segundo y secundaria. Y voy a ver si lo ha guardado, porque a veces esta máquina me la hace. Voy a fijarme si el documento está guardado. Ejercicio resuelto. Ejercicio del 17 de marzo. Este, ¿no? Sí, este. Ejercicio del 17 de marzo. Sí, es este de acá. Todo lo que hemos hecho hoy. Bien, este de acá. Ahora lo voy a subir. Aquí en Trabajo en Clase se sube como un material. Yo tengo la opción crear porque soy profesor. Creo un material. Y añado mi material, es un archivo. Me voy aquí en mi browser para buscarlo. Está muy lenta mi máquina. No lo subas como tarea. No, no, no. Está como material. Material no es tarea. Está en la carpeta documento. Cuando es material no se evalúa. Ejercicio del 17 de marzo. Aquí está, este de acá. Ejercicio 17 de marzo. Listo. Aquí le voy a colocar ejercicios resueltos del 17 de marzo. Y aquí coloco segundo de secundaria. Ya está. Y ahora lo voy a subir. Lo voy a publicar. Y les llegó a toditos. Ahí está. Está como material. No es una tarea. Es un material. Si ustedes lo pueden descargar, lo pueden abrir. Bien. Vamos a cerrar este PDF. ¿Y las páginas del texto, profe? Las páginas del texto también, ¿no? Voy a aprovechar que estoy acá. Voy a aprovechar que estoy acá. En 2 minutos lo voy a hacer delante de ustedes. No voy a guardar esto. Voy a abrir un nuevo documento.
Y vamos mejor directamente a la plataforma. ¿Qué páginas quieren que suba? Aquí mismo lo puedo subir directamente. Lo subo como material. Voy a añadir las páginas que ustedes me digan. En realidad las páginas son archivos. Y está quien descarga mi texto. Me ha costado harto sacar esto. ¿Qué página? Hablen, chicos, hablen. Rápido. Desde la página 51, profe. De la página 51, ya. Página 51, ya está subida. Ahora, ¿otra página quieren? Profe, pero puede agregar varias páginas. Se puede, pues, se puede. Ya agregué la página 51. ¿Qué página más quieren? Hablen, hablen. Ya está agregada. Hasta la última, página. Profe, que vamos a avanzar. Todas las páginas, profe. La está igual. ¿Todas las páginas? Todas las páginas, para así que practiquemos. Profe, pero cuando le dé añadir a un archivo, ¿no puede seleccionar todas las páginas con azul? Para a que ver, así todo eso. A ver, a ver si se puede añadir todas las páginas de un saque. Voy a ver si se puede hacer eso. Página 51. Ahí está la página 51, página 52, página 53, 54. La de la 55 a 59 no la he incluido porque no lo vamos a avanzar, porque esos son talleres. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70. Ya no me permite más. Ya no me permitió más. Solamente me permitió esa cantidad de páginas. Hasta el 68 me permitió en la plataforma. Hasta la página 68 está añadida ya, y aquí voy a colocar página 51 al 68, y como siempre le coloco el curso segundo de secundaria. Bien, lo publico. Ya están publicadas las páginas. Los tienen todos ahí, hasta de la página. Está como un material, no está como una tarea. Listo, chicos. Quedamos aquí. Quedamos en la página 51, en la tabla. La tabla la vamos a hacer la próxima clase. ¿Ya? Nos vemos, chicos. La clase quedó grabada. Nos vemos. A profe. A profe. Que les vaya bonito. Nos vemos, Aisha. Chao, Aisha. Chao, Carla. Chao, Yandel.